jaque mate. Me has pillado aquí, ¿no? Esto es partida finalizada, ¿no? Eso es. Se acabó el tiempo, ¿no? Perfecto. Pues nada, enhorabuena. Muchas gracias. Pues así hemos estado noche entera jugando en las terrazas, ¿no? De los hoteles, de los apartamentos, cuando viajamos de vacaciones con la familia, al ajedrez o a las cartas, la típica baraja española, ¿no? Si queremos pasarlo bien, además de ajedrez y además de la baraja española, hay muchos juegos que se pueden encontrar todos aquí en el cuarto de juego donde estamos en Jorge Juan, una tienda muy coqueta, pequeñita, con un punto clásico, ¿no? De antaño, que lo hace aún más especial y que es más que aconsejable para antes de hacer la maleta, pasarse por aquí y decir, ¿qué juego me puedo llevar? Y esa es mi pregunta, además del ajedrez y de la baraja, por ejemplo, ¿qué juego, Michael, me puedo llevar de vacaciones para divertirme con los míos? Pues tienes un montón de opciones, tanto para grupos, para gente joven, para gente mayor, juegos clásicos también renovados, como parchises para 8 jugadores incluso. ¿Cuántos juegos en total podemos encontrar aquí en el cuarto de juego? Unas 3.000 referencias más o menos. 3.000 formas de jugar y de pasarlo bien. Tienes juegos para partidas rápidas y que pueden jugar hasta 15 jugadores distintos, como el Jungle Speed, que es un juego de cartas, cada jugador tiene un grupo de cartas que va poniendo boca arriba. Si tu carta es exactamente igual que una que saque el contrario, tienes que coger el tótem antes que él, tienes que arrebatar el palo. Como los símbolos están hechos a mala fe para que te confundas, muchas veces vas a meter la pata y vas a recibir cartas. Entonces el primero que se quede sin cartas, gana la partida. Juegos de estrategia también divertidos, también a partir de 7 años, de 2 a 4 jugadores, tiene el Corridor, por ejemplo. Hasta aquí cada jugador maneja un peón y una serie de barreras. Cada jugador tiene que llegar con su peón al otro extremo antes de que lo hagan los rivales. Y en su turno, o bien mueve al peón una casilla, adelante, atrás, izquierda, derecha, o coloca una barrera. De manera que se va formando una especie de laberinto para tratar de impedir que los contrarios lleguen antes que nosotros. Fue muy entretenido. Y diferente. Un parchís alemán es para 4 jugadores. Cada jugador maneja 5 fichas de un color y el objetivo es llegar a la última casilla con una de tus fichas, solo gana un jugador. En los espacios marrones se colocan las barricadas, que serían las piezas de color madera. Sí. Y entonces, para conseguir atravesarlas y conseguir llegar a la última casilla, hay que hacer tiradas justas con el dado. Si caemos encima, podemos desplazar las barricadas para fastidiar a los rivales y conseguir avanzar nosotros más. Uh-huh. Este se llama Cuarto. Es un juego muy original, porque consiste no tanto en la idea, porque consiste en hacer 4 en raya, sino en la manera de hacerse. Se pueden hacer 4 en raya bajo 4 variables: forma, tamaño, color y si tiene agujero o no la ficha. Esto sería 4 en raya. Tiene una variable en común, que son igual de altas. Esto, por ejemplo, 4 en raya, porque todas son cuadradas. Ah, vale. Esto, por ejemplo, 4 en raya, porque todas tienen agujero. También puede ser muy divertido en torno a una mesa con la familia. Puzzles. Tenemos el más grande que hay ahora, que es el de 32.000 piezas. ¡Wow! Que tiene puzzles también muy originales, que estos vienen sin dibujo. Simplemente es meter estas piezas en el marco. Entonces simplemente hay que fijarse en la veta de la madera y en la forma exclusivamente. Ostras. para conseguir resolver el puzzle. Juego de mesa divertido como el Party, aquí también lo hay, supongo. Sí, tiene el Identic, es para gente que le gusta dibujar también. Uno de los jugadores lo que tiene que hacer es describir solo la imagen. El resto de jugadores tiene que hacer el dibujo de lo que le están describiendo. Luego se destapan las características principales y se puntúa tanto al que ha descrito el dibujo como al que ha conseguido dibujarlo. Entonces, no hace falta dibujar muy bien, como se ve en el ejemplo, sino simplemente captar todos los detalles. Aquí tenemos un sí, no, que este debe ser fácil, ¿no? Sí, eso es verdad. Hay que evitar decir sí o no. Y el primero que llegue a la casilla central gana la partida. Y hablábamos antes de baraja de cartas, que tenemos la baraja española, pero hay muchas más. Barajas españolas o francesas, que sería la diferencia fundamental. Y luego tiene cartas que son un poco más para coleccionistas, con distintos motivos de arte, donde el anverso de cada carta pues es un cuadro distinto. Póster de películas también, caja Lilliput, que se llama, y luego la baraja gigante también española. Como el cubo de Rubik, también las bolas Marusenko, que son también parecido al cubo de Rubik, pero un poco más sencillas, dependiendo del nivel. Formato esférico y tiene más capacidad de movimiento, pues mover los polos, el ecuador. Esto es como la nueva generación de Rubik, ¿no? Eso es. Aquí también tenemos lo que sería el precedente del cine, de la imagen en movimiento. Sí. Vienen con 12 láminas distintas, entonces al girarlos y mirar por las ranuras, es el praxinoscopio y también se gira y entonces se percibe el movimiento en la lámina. Esto es el juego del croquet, juego de jardín. ¿Sí? Como que juega Alicia en el País de las Maravillas. Tuches de póker, desde las 200 a las 500 fichas. Y este es el apartado nostálgico, yo diría, o eso es. Juegos de nuestros padres, ¿no? Sí, y de nuestros abuelos. Estos son juegos de una colección de réplicas de juegos antiguos, con diseños de los años 20. Pues tienes eso, motos, circuitos de coches, una réplica de un taxi de Madrid. ¿Y esto se vende a día de hoy o no?
Sí, hay muchos juegos que compran los abuelos porque ellos los han disfrutado mucho y los compran para sus nietos. Con juegos de calidad, y abuelo de sí. caucho, ¿no? Sí, como sí, realmente. Esto es irrompible. También hay que pensar en los niños que están de vacaciones, que los padres no saben dónde claro. meterlo. ¿Qué le puedo dar a mi niño que se calme un poco, ¿no? Sí. ¿Vienen es. Así, con, ese, con esa frase? Eso es. Tiene una serie de juegos educativos que les hace al mismo tiempo estar sentaditos en la mesa. Y tiene, por ejemplo, el Castle Logic. Este consiste en construir castillos. Viene con 48 imágenes distintas, que es el resultado final que tiene que crear el niño, ¿sí? y una serie de piezas. Lo que tiene que hacer el niño es diferenciar por colores qué piezas intervienen en la construcción del castillo, luego la posición, si es en horizontal o en vertical, y el tamaño de los torrones para conseguir hacer las imágenes que vienen en el librillo. Luego por detrás viene la solución y luego el siguiente problema, y así sucesivamente, cada vez más complejos, por lo que se va al mismo tiempo estimulando. Tenemos de fútbol. El objetivo, evidentemente, es meter más goles que el contrario. Se juega con dados, entonces con el resultado del dado que te salga tienes que desplazar tanto los jugadores como el balón. Entonces tienes que saber administrar los puntos del dado para llegar a la portería contraria. ¿Cuál es el juego más caro que tenéis aquí? Es un backgammon, sí, para dos jugadores y que hacen un recorrido en sentido contrario. ¿Qué precio? Este son 600 euros. Este es el juego de la Jenga, también para un montón de gente. Es muy sencillo y simplemente hay que tener unas nociones básicas de coordinación. Consiste simplemente en sacar piezas de la parte inferior de la torre y colocarlas en la parte superior. Entonces, al primero que se le derrumbe la torre, viene al sacar una pieza al colocarla, pierde la partida. Luego tiene una versión en colores también, que lo complica un poco más, porque se tira un dado de colores y en función de la cara del color, pues tiene que sacar una pieza obligatoriamente de ese color. Entonces eso también lo complica un poco más. Había visto el pequeño y el grande, ¿no? Sí. Lo mismo, pero a gran escala, ¿no? Eso es. ¿Este puede ser uno de los juegos más vendidos de la tienda o cuál? Sí, probablemente sí, es uno de los más La Jenga es de los más vendidos, ¿no? ¿Desde cuándo puede existir este juego? ¿Tú sabes la referencia de cuándo data el origen de este juego? La verdad es que no lo sé. Pero decía que uno de los más vendidos, ¿no? Y uno sí. de los que más tenso te puede llegar a poner, ¿no? Sí, desde las últimas fases ya, sobre todo en una fiesta o lo que sea, ya. En cualquier caso, mucho tiempo. No sé si más de 100 años que ese restaurante al que vamos ahora, que se llama el restaurante La Dominga, que está en Chueca, la que estamos con el fin de semana del Orgullo Gay y todo esto, pues allí hay un restaurante que está dentro del top 10 de los más antiguos de Madrid. Tenemos que verlo, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué es lo que se come allí, ¿no? Y que seguramente se comerá genial. Y tenemos que resolver esto, ¿no? Tenemos que quitar una ficha de aquí, ¿no? Sin que se caiga. Pues mira, 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 mira. Y está aquí, y ahora tú, Michael. ¿Con cuál te atreves? Y rápido, pues rápido, que nos están esperando. No por meter presión, pero La Dominga nos está esperando. Me dejo con esto. ¡Ah! Listo. Pues aquí te dejo recogiendo. Muy bien. Que yo me voy a La Dominga, ¿vale? Y este Perfecto. Por 50 euros, ¿no? Eso es. Vale, pues que no te extrañe que mañana me pase por él. Muy bien. Gracias, ahí Michael. Estaremos. Pues muchas gracias a vosotros. Te dejo con el marrón.